Bueno, nosotros en ese día nos presentamos y presentamos un nuevo petitorio, ya con los puntos que veníamos pidiendo ya hace bastante tiempo. Desgraciadamente no hemos tenido una respuesta como realmente estábamos esperando, porque este ministro tiene una soberbia y una manera de tratar al personal trabajador que fue bastante desagradable para nosotros como representantes de los trabajadores. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué les dijo? Y bueno, simplemente entró ahí y comenzó a puntear y a tachar y a decir que no había, que no tenía presupuesto, y bueno, a tratar directamente a ningunearnos totalmente, ¿no es cierto?, como representantes de los trabajadores, sin darnos una respuesta concreta. Ajá. Levantando la voz, incluso retirándose de la reunión, se retiró. Sin haber finalizado todo. Pero es la primera autoridad y es quien tiene que dar la solución, porque ustedes están, por un lado, solicitando que las obras no sean subcontratadas, porque ustedes tienen que trabajar, indumentaria de trabajo, el tema de que se les respete la categoría. Exactamente, exactamente. Él, como estar al frente de tantas reparticiones, porque el Ministerio de Infraestructura tiene que tener respeto con los trabajadores, respeto con los referentes gremiales que representan a los trabajadores. Y yo creo que acá no hubo ese respeto y tampoco le compete a él no darnos las respuestas, porque nosotros dependemos de ellos y nosotros tenemos que solicitar las respuestas. Necesitamos las obras para la repartición, obras por administración, no obras contratadas que se van con las empresas privadas, sino que obras para los compañeros trabajadores, la renovación del personal de obra, aparte de eso, la indumentaria, los elementos de trabajo y muchas otras cosas más que tenemos. Parque automotor muy importante, tenemos una máquina retroexcavadora con pala frontal, que primero era de arquitectura y de pronto desaparece y lo utilizan ellos a gusto y paladar, cuando el combustible lo están sacando de nuestra repartición. ¿Y para de qué utilizan si es que no se está haciendo los trabajos? Y no sabemos para qué están utilizando esa herramienta muy importante que tenía la repartición, ¿no es cierto? Y desgraciadamente no tenemos respuesta por parte de ellos. Hasta ahora sabemos de una nota que deslindaba el jefe del Departamento de Construcciones ser responsable de la máquina esa o de haberla tenido a su cargo. Sin embargo, sabemos que la tuvo, que estaba ahí. Incluso la máquina. ¿Dónde está la máquina ahora? ¿Desapareció o está ahí? No sabemos. No sabemos en qué lugar se encuentra la máquina ni qué tarea se está realizando. Pero ¿y hace sí sabemos de esto? Y a esto ya vamos para el segundo o tercer mes que no tenemos comunicación de esta máquina, muy importante, muy nueva, que en su momento salió alrededor de 3,5 millones de pesos y hasta el momento no tenemos la novedad, pero sí se está utilizando el combustible de nuestra repartición. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Porque esta respuesta o este trato que sufrieron por parte de la primera autoridad no les dio ninguna respuesta, ¿qué van a hacer? Mire, compañero, buenos días. Primero, ante todo, quiero la solidaridad a los compañeros trabajadores de Vialidad, que también depende de estar, están en protesta ahora, están manifestando. Nosotros estamos esperando la respuesta, somos muy pacientes, aparte respetamos la ley y tiene él 10 días a 7 días para responder nuestro petitorio. Estamos esperando la respuesta de él para después profundizar la medida. Hasta ahora no tenemos respuesta. O sea que el compás de espera está el fin de semana. La próxima ya se podrían profundizar o llevar adelante esta movilización que habían anticipado. Exactamente, exactamente. Todo depende de lo que en la asamblea decidimos. Porque nosotros somos referentes gremiales y decidimos en asamblea. Muy bien. Así que mañana tiene la asamblea. Mañana tenemos otra asamblea. Estamos esperando la respuesta del ministro, que está haciendo oídos sordos, pasa por ahí, nos ve, ni nos mira. Pero somos empleados que queremos trabajar, queremos responder, por eso nos paga la provincia, para que respondamos. Y todos son gente con profesión, personal técnico, personal de obra, que todos tienen la capacidad de cumplir esas funciones, ¿no?